Se espera que este acuerdo sea discutido por el comité escolar, quienes a la vez emitirán un voto al respecto el próximo 13 de septiembre. Esta es la información que les tengo. Ahora regreso contigo a los estudios, Katy. Lydia Edwards junto a otros dos candidatos conforman la balota electoral para escoger al próximo concejal de Boston por el Distrito 1. Las elecciones primarias se realizarán el 26 de septiembre. Hasta el momento, autoridades estatales y federales no han dado respuesta a la petición enviada por estos candidatos. Se espera que lo hagan en las próximas dos semanas. Cristian Oliveiros, de 21 años, es el tercer sospechoso en este caso. Oliveiro fue instruido de cargos en la cama de un hospital donde permanece recluido. Los tres fueron ordenados a permanecer detenidos sin derecho a fianza. Para Noticias Ya. La Roma se encuentra en la ciudad como parte de su gira de pretemporada por los Estados Unidos, donde el domingo se enfrentará en el Estadio Gillette al actual campeón de la Copa Italiana, la Juventus de Turín. Manifestantes aseguran que protestas como estas se repetirán cada vez que algún miembro de la administración Trump visite una ciudad altamente poblada por la comunidad inmigrante.